El origen de este encuentro en la Escuela Europea de Humanidades, el último de este curso, está en los muchos interrogantes que nos colocó la experiencia inesperada de la pandemia. Había leído de una historiadora francesa que las pandemias son de memoria corta y me sorprendía. Me interesaba saber hasta qué punto inauguran tiempos distintos, ¿no? Y se me ocurrió acudir a un historiador, José Enrique Ruiz Domènech, que acababa precisamente de publicar un libro sobre la historia de las pandemias y sus consecuencias. Y de pronto el escenario cambió significativamente. El título que propuso José Enrique es Cambio de era o mutación de la historia. Es decir, que entrábamos fuerte. Pero además, la experiencia de los primeros contactos y los primeros debates es que sí, que igual hubiese sido más preciso hablar de cambio de era o mutación de los humanos, y que estamos en un momento en que la propia condición humana se ha puesto en cuestión. Y esta yo creo que es la cuestión central que se ha puesto sobre la mesa y en estos días de debate, ¿no? En los que evidentemente se hace hincapié en todas las grandes mutaciones de los últimos tiempos: globalización, presión ecológica, revolución neoliberal, cambio tecnológico y un largo etcétera, que han impactado tan directamente sobre nosotros que nos han hecho perder a veces un poco la noción de nuestra propia condición. En medio de la pandemia de la COVID-19, comencé a pensar la posibilidad de cuál sería el gran reto del siglo XXI que se nos estaba avanzando de una forma abrupta en medio de esta gran crisis que ha supuesto la pandemia. Y entonces me vino una pregunta que creo que es fundamental. Tanto como historiador como cualquier otra especialidad de las ciencias sociales y humanísticas, que es lo que se estaba produciendo es un cambio de era o una mutación de la historia. La estructura de las trovadas se organizó como una tetralogía. En el fondo tenía ese espíritu operístico inserto y eran cuatro partes bien articuladas que, si sonaban bien cada una de ellas, lo interesante es que podrían sonar muy bien en el conjunto, en el debate final. Naturalmente, el principio tenía que ser principio crítico, que le llamamos el paradigma deshecho, porque estamos convencidos que en los últimos 30 años se ha ido deshaciendo un paradigma que nos ha acompañado a la humanidad durante muchísimos siglos, especialmente los últimos tres siglos, desde la configuración de la Ilustración del siglo XVIII o de la primera Ilustración que nos dijo Josep Ramoneda del siglo XVI, que era el humanismo. Deshacer el paradigma humanístico era conducirnos al significado del transhumanismo. Y aquí hay, naturalmente, dos horizontes que además han alcanzado incluso el discurso político: el horizonte 2020-2030, digamos, de corta duración, y el horizonte 2050. Y en ese doble horizonte, el diálogo, el hombre y la máquina, determinará el porvenir de eso que llamaríamos ahora el periodo del transhumanismo, llevando a una nueva etapa de la historia. Y estamos aquí reunidos 30 años después, probablemente, de que comenzáramos a entender que el mundo iba a cambiar. Dejadme recordar
momentáneamente esto. En la primavera del año 1991 llegaban intensos rumores a los talleres de ideas del mundo de que el presidente y el primer secretario del PQS, Mikhail Gorbachev, tenía la intención de llevar a cabo la disolución de la Unión Soviética, de la URSS. En estos 30 años he percibido dos historias paralelas. Una que se ve y otra que no se ve. Lo que podríamos llamar el programa transhumanista, pero querría enmarcarlo entre dos acontecimientos que creo que nos dan una perspectiva de cómo enfocar todo este discurso. El primer acontecimiento es que en 2018, a finales de 2018, el científico chino He Jiankui anunció al mundo entero que había conseguido que nacieran dos niñas gemelas a las que él había manipulado genéticamente en fase embrionaria. Y el segundo acontecimiento es el de la pandemia. Se trataría del anhelo de aplicar las nuevas tecnologías directamente al ser humano, directamente sobre el ser humano, con el fin de potenciar sus cualidades físicas, sus cualidades mentales, sus cualidades emocionales e incluso sus cualidades morales. La primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. Aubrey de Grey considera que para el 2029 llegaremos a la fecha de escape de la mortalidad, como él la llama, que será el año en el que nuestra esperanza de vida aumentará en 1 año por cada año que pase, con lo cual la muerte quedará en un plazo indefinido. La idea central del transhumanismo es que nuestro cuerpo biológico es un soporte inadecuado. Nikolai Fyodorov propone una idea muy interesante, y es que la ciencia podrá algún día resucitar a los muertos. Esto, que parece una idea verdaderamente absurda, la ha defendido recientemente un físico que se ha hecho famoso por ello, el físico Frank Tipler, que mantiene que efectivamente cualquier ser vivo no es más que información en el espacio-tiempo y que algún día la ciencia podrá recuperar toda esa información y de esa manera resucitar a los muertos. La idea de que podríamos domesticar al animal humano mediante la lectura de los clásicos, mediante el debate racional, mediante el diálogo, mediante el razonamiento, todo eso ha fracasado. Y si no queremos autodestruirnos, dice Sloterdijk, pues hay que empezar a intentar métodos más drásticos de acabar con nuestra agresividad y nuestra violencia. Y él sugiere, no lo dice claramente, pero sí que lo deja bastante bien sugerido, que una posibilidad sería la ingeniería genética, que en el fondo los valores que mueven a este poshumanismo cultural, poscolonial, feminista, postestructuralista, etc., esos valores siguen siendo valores humanistas. De manera que, si esto es así, en realidad el humanismo no ha muerto. El humanismo está renovándose. Y el transhumanismo sería, al menos en sus corrientes principales, una forma de renovación del humanismo. Empezaré confesando las resistencias que durante mucho tiempo he mantenido hacia el transhumanismo y las sigo manteniendo, al tiempo que lo vengo considerando como el problema esencial de nuestra cultura. Porque nuestra relación con la ciencia y la tecnología está en el centro de la mayor parte de las decisiones y actitudes que adoptaremos en los próximos años. Por querer ser ciencia y compartir su prestigio, la filosofía renunció demasiado pronto a mantenerse en su elemento, que no es otro que pensar sé. En todo caso, el desplazamiento que se ha hecho del mundo analógico ha venido a coincidir con el descrédito de la filosofía humanista, generándose de algún modo una especie de tormenta perfecta que ha sacudido nuestras estructuras sociales más profundas, generando una enorme confusión. Pero del humanismo como defensa de la razón frente a la naturaleza, quedó fuera también la naturaleza, a la que venimos maltratando sin la menor consideración, tomándola como mero objeto y reservorio de nuestras necesidades y de nuestra capacidad desmedida de expoliación de los recursos. ¿En serio la naturaleza solo merece el trato de verla como un depósito de desechos?
¿Quién nos dice que la naturaleza no tiene su razón, que no opera en función de una lógica, acusando el impacto del menosprecio con que se la trata? Y es que me parece una hipótesis muy interesante la de plantear si el transhumanismo, el poshumanismo, son una radicalización del humanismo o una impugnación del mismo. Creo que para ello sería necesario que nos pusiéramos de acuerdo acerca de qué es exactamente el humanismo, ¿no? Nuestra época reclama un diagnóstico autónomo o independiente. Todo desmontaje que se ha hecho del humanismo clásico, y me parece que en esto Marx es un ejemplo, ha descuidado una cuestión fundamental para mí, que es la experiencia trágica de la vida humana. Y cuando uno se olvida de la experiencia trágica de la vida humana, me temo que es posible lo peor. Y que en este sentido no me sorprende que después de este episodio, a medida que hemos avanzado en esta presunta superación del humanismo clásico, toda la literatura que mira al futuro se haya convertido en distópica. Porque en el fondo hay el miedo de que quedemos atrapados por la pérdida del sentido trágico de la vida. Pero mi posición es totalmente humanista y entiendo que, o sea, solo desde la condición humana podemos seguir viviendo, ¿no? Yo quisiera precisamente recuperar como punto de referencia en esta conversación precisamente a esos tres grandes maestros que ha citado Ana y practicar con ellos, con Marx, con Freud, con Nietzsche, el arte de la sospecha. Deslizaría maliciosas sospechas que nos ayuden a recuperar la noción y la conciencia del asunto del que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de la dignidad del hombre. Falsos dilemas anunciados por una profetisa de nuestra época, que es Mary Shelley, que siendo una jovencísima y talentosa escritora, lo dijo todo sobre el dilema de nuestro tiempo, que es el doctor Frankenstein. Es decir, cómo intentar dar vida a un cadáver. Del abismo a la gobernanza trataba de si en efecto en este momento de cambio que estamos viviendo, cuya especificación hemos tratado de resolver y tratamos de resolver en las trovadas, tenía como particularidad que los viejos sueños de la humanidad se hicieran realidad. Y nada mejor que un repaso de la pasión por la robótica que ha acompañado a la humanidad desde la época helenística, a lo largo de la Edad Media y durante toda la Edad Moderna y contemporánea. Yo voy a hacer una especie de crítica radical del transhumanismo, un poco haciendo un poco un repaso de la historia de la ciencia. Y un poco la tesis de mi intervención, voy a ser muy breve, es que el transhumanismo es la radicalización de una hipótesis que empieza a fraguarse en la época de Hobbes y Descartes, y es una hipótesis que la ciencia no ha podido confirmar, que no se ha confirmado, pero que ha marcado el camino del pensamiento moderno, ¿no? Por una serie de avatares y circunstancias que se remontan a la famosa, a la célebre frase de Galileo, según la cual la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. La naturaleza no habla el lenguaje de las matemáticas. De hecho, la vida no es matemática. La vida puede ser deforme. Y una de las grandes realidades científicas que ha creado la modernidad, el ápice de esta hipótesis, insisto, una hipótesis sin confirmar, es el transhumanismo. Entonces, mi idea, mi punto fundamental es que elegir esta cosmovisión moderna o elegir otra es una cuestión de gusto, es una cuestión estética, ¿vale? Hay un trasfondo imaginativo en el pensamiento que cierta ilustración matematizante, que se remonta a Descartes y a Hobbes, ¿vale?, ha acabado imponiendo en la modernidad. Hobbes pretendía liberar el lenguaje de las metáforas no son solo ineludibles, sino esenciales para el pensamiento en sí. También los colores, la música, las emociones, etc. Es decir, los que estamos en este otro paradigma, que es un paradigma en cierto sentido antimoderno, creemos que las máquinas no piensan, creemos que las máquinas calculan, y calculan muy bien, porque para pensar es necesaria la experiencia, es necesaria la sensibilidad, es necesario el paisaje. Algunas fantasías que magnifican la inteligencia artificial resultan grotescas.
pero muchos las creen. Lo voy a plantear a través de tres ideas. La primera es esa preocupación que también hemos comentado hace un rato, ¿no? En la historia, cada vez que han aparecido máquinas que han facilitado el trabajo y que han generado pues una respuesta popular, sobre todo en la idea de cómo afectará al mundo del trabajo la aplicación de esta tecnología, de estas nuevas máquinas, no solo en el empleo, sino también en los cambios gestuales y sociales, cómo recibe los grupos sociales, la gente joven, la gente que sale a la calle, la gente que se compra los teléfonos móviles, los smartphones, estos cambios, la aparición de toda esta tecnología. Y la gran pregunta es, ¿se trata de un cambio radical o simplemente, como diría Freud, de una sublimación? Pero eso me lleva a un tercer punto, que es la idea de la inteligencia artificial y también a una cuestión importante, ¿no? Que es el triunfo de la inteligencia artificial, ¿es utópico o distópico? Esos dos modelos, ¿no? El cibormáquina, que es una estructura artificial al que se le unen partes de un organismo vivo, que es el que aparece pues, en la famosa película, ¿no? Terminator, y ese otro cíborg humano que está basado en un cuerpo orgánico al que se le añaden partes tecnológicas, que en el imaginario fílmico del mundo moderno, contemporáneo, pues ahí está también representada una película que es la famosa Robocop, ¿no? Pero en la antigüedad es Ícaro, es decir, Ícaro no es que quiera ser como Dios, es que quiere perfeccionar su cuerpo, por eso se pone unas alas, porque quiere ir más allá, quiere hacer una simbiosis hacia un cuerpo mejorado, ¿no? Estamos en ese periodo de la inteligencia artificial en la que algunos autores lo llaman la inteligencia o la informática animística, ¿no? En la que se pretende pues hacer esa simbiosis, ¿no? Entre la inteligencia artificial y la robótica, que es lo que nos lleva hoy aquí, y hacer esa interfaz, ¿no? Entre hombre-máquina en el sentido aristotélico, es decir, en el que esa ilusión que se tiene de insuflar una inteligencia, es decir, un alma a la máquina, y ahí aparece el problema, es decir, la máquina puede pensar, la máquina puede sentir, pero sí que es cierto que estamos en un periodo de animismo informático. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Almudena, ¿quién es el cíborg? ¿Cuándo podemos hablar de cíborg? Esto es una pregunta importante porque, efectivamente, el término cíborg se crea en inglés, cyborg, en 1960, en un artículo de una revista, Astronautics, y tiene un impacto enorme desde el primer momento. Y es una contracción que significa organismo cibernético, es la unión de partes biológicas con partes electrónicas, podríamos decir, tecnología electrónica. Es decir, no toda prótesis crea un cyborg. El capitán Akab, con su pata de palo, no es un cyborg. Hay un filósofo británico, Andy Clark, que viene defendiendo desde hace tiempo que en realidad todos somos ya cyborg, porque dependemos tanto de nuestros aparatos que nuestro teléfono móvil, nuestra conexión a internet en el ordenador, incluso pues de pequeños aparatos electrónicos que llevemos por razones de salud, etcétera, nos convierten a todos ya en cyborg. Bueno, yo creo que eso es un poco una exageración. Yo creo que habría que reservar el término para una auténtica unión permanente de lo orgánico y lo biológico. Lo que marca que en estos momentos hay una crisis sobre el concepto de progreso, que estaba bastante bien definido a finales del siglo XIX, principios del XX, es que hemos perdido las manos para pensar. El ser humano se mueve en términos de paradojas, porque voy a exponer ahora una que yo creo que compartiremos entre todos, y es que cuando hablamos de autómatas, no nos percatamos que el último autómata es el reloj. El reloj que yo llevo, que es un reloj mecánico, es un autómata. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en plena era digital se vendan más relojes con lo que es la esfera clásica de un reloj mecánico a tener los datos de precisión de los lectores, de los relojes electrónicos? Simplemente una constatación. No tengo la sensación de que, viendo lo que se ha ido diciendo, el título podría ser Cambio de Era
o llegada del final del hombre, o sea, o estancia en el último hombre, ¿no? Porque en el fondo tengo la sensación que todos los factores que convergen en este momento, empezando por la pérdida de la noción de progreso en el sentido clásico moderno del progreso, como digamos, no como happy end, pero sí como vía de resolución o de alcance de una vida mejor, tiene mucho que ver con los instrumentos que tenemos al alcance para hacer esto, nos han situado en una posición que nos hacen dudar de que podamos ser nosotros los protagonistas de esto. Y hablando del poder de la naturaleza, yo pensé en el momento de elaborar el programa que el concepto de la rebelión de la naturaleza, como se había aplicado al fenómeno del coronavirus, podía desarrollarse con mucha más intensidad como un cambio de era geológica del Holoceno al Antropoceno. Ese debate entre la rebelión de la naturaleza y las necesidades de la sociedad abierta le permitiría analizar con fuerza qué se está pensando en los grandes think tanks actuales en París, en Londres, en Nueva York, en Barcelona sobre esa particularidad. Trasladarlo a nuestras trovadas me parecía un buen acierto. Escuchar al experto hablar qué significa exactamente una era basada en el Antropoceno frente a la compleja era que hemos vivido del Holoceno. Y ahí es donde tenemos un punto de diálogo entre la rebelión de la naturaleza, la pandemia que nos agobia y el futuro de si realmente estamos hablando ya de una mutación de la historia, porque puede emerger la historia profunda de esa transformación hacia el Antropoceno. Una historia profunda donde no se cuente por años ni por siglos, como se ha acostumbrado a hacer la historia humana, sino por milenios y por decenas de miles de años. Con lo cual, decir, tenemos que prepararnos para darle un legado a las generaciones no venideras de inmediato, sino a las que van a venir dentro de 10 o 20 mil años. Son retos que parecen sorprendentes, pero que no lo son en un mundo dominado por la revolución digital. La capacidad de la COVID-19 de provocar metáforas es tan potente que ha permitido mostrar al virus como un tirano. Claudio Magris lo explicaba muy bien en un artículo fantástico en el Correo de la Sera, a interpretarlo como un mensaje en la botella que no deberíamos evitar de leer, sino todo lo contrario, que deberíamos romper la botella y leerlo. La expulsión del paraíso, es decir, como una fórmula en la que el ser humano, poco consciente de lo que ha construido hasta estos momentos, pues el virus, la aparición del virus, supone, en cierta medida, una cierta nueva expulsión del paraíso. E incluso para muchos significa una rendición de cuentas, es decir, un ayornamiento, una puesta al día precisamente sobre lo que ha ocurrido en los últimos probablemente 20 años de nuestra historia. Hemos pasado de manera sorprendente del miedo cósmico a la inmensidad, al miedo a un virus invisible a nuestros ojos. Hemos pasado del desasosiego de aquello que está fuera de nosotros a un desasosiego de carácter interno. De hecho, podríamos decir que el virus ha construido una inmensidad del tamaño humano, un último rugido que despierta a la sociedad de un cierto ensimismamiento cultural, o lo que decía Huizinga, una enfermedad de nuestro tiempo. Una de las páginas más, en estos momentos, más, digámoslo así, más sofisticadas del panorama francófono, es una página que se llama Desviaciones. Desviaciones es una página de internet, en Facebook, donde la gente de un cierto nivel adquisitivo explica con todo tipo de detalles cómo ellos han cambiado, gracias, entre otras, a la crisis, su vida. Desviaciones hace referencia al hecho de desviarse
de la vida que habitualmente estas personas han llevado, que son habitualmente gente de niveles adquisitivos altos, profesionales de nivel, CEOs de empresa, que deciden romper con su vida una vez han advertido, por culpa de la COVID, que su vida carece de sentido o que entra en una especie de crisis producto precisamente de este virus invisible. Pues yo quería hablar, insisto, del concepto de antropoceno que remite a una realidad, por cierto, mensurable, ya que hablamos ayer de la ciencia, ¿verdad?, a través de las herramientas de que dispone la capacidad humana de observación de la realidad, y poner ese concepto novedoso del antropoceno en relación con la pregunta que nos convoca alrededor de esta interesantísima mesa de debate, ¿no? Es participar del giro planetario que, a mi juicio, está experimentando, aunque no sea lo único que experimenta, la cultura contemporánea. Un giro planetario al que creo que contribuye la pandemia. Y por otra parte tenemos a los geólogos, que han sido quizá muy vocales o muy activos a la de presentar la hipótesis de que el antropoceno debiera ser reconocido como una nueva época geológica, porque ellos entienden que esa alteración a la que se refieren los científicos del sistema terrestre deja huella síncrona y global en el registro fósil de la Tierra. Se trataría de dar al antropoceno y a su tiempo profundo una escala humana, es decir, de hacerlo comprensible en el tiempo histórico, en nuestro espacio de experiencia. Es la idea de construir una noción de la especie humana como agente político global a partir de la vulnerabilidad biológica y ecológica que todos compartimos. Es evidente que las fuerzas causales, ¿no?, eso que llamamos naturaleza, no han dejado de ejercer su influjo sobre el ser humano y sus sociedades. Y no es que lo natural haya sido reemplazado por lo artificial, pero sí que hay una imbricación de lo natural y lo artificial que seguramente sea irreversible. Es decir, que el signo de la relación socio-natural contemporánea no es tanto el antagonismo entre sociedad y naturaleza, sino su creciente hibridación. Y cuando hablamos del cambio climático, solemos hablar en términos históricos, no tanto en términos de tiempo profundo. Moderar la temperatura en este siglo, el objetivo, ¿no?, del Acuerdo de París, por ejemplo, se conecta íntimamente con nuestras emociones acerca de un futuro que sentimos más o menos cercano, ¿no?, si no nuestra persona, en la persona de nuestros descendientes. Pero en realidad, la mayoría de los acontecimientos del tiempo profundo que el antropoceno pone de relieve carecen de resonancias afectivas, ¿no? Si hablamos de la gran oxigenación que se produjo hace 2,5 millones de años, pues bueno, no sentimos nada. Aunque sin ese episodio telúrico para el que no hay testigos, pues no estaríamos aquí, ¿eh?, hablando. Es que en el tiempo profundo el protagonista es el planeta y no es el ser humano, ¿no? La escala temporal aplicable en este caso pues nos sobrepasa y quizá nos abruma. Lo que ocurre es que vivir en el antropoceno, o si queréis, en la transición entre el holoceno y el antropoceno, implica precisamente convivir con esas dos temporalidades de manera simultánea, ¿eh? El tiempo superficial de la historia y el tiempo profundo del planeta. Es decir, el antropoceno tiene por tanto un efecto singular y ambivalente. Por una parte, coloca a la especie humana en el centro del drama planetario, nos convierte en protagonistas de un drama planetario porque somos nosotros los que habríamos, sin darnos cuenta, esto también hay que subrayarlo, ¿no?, modificado los sistemas naturales globales, es decir, que en ese sentido sería una exaltación de nuestros poderes transformadores. Y aquí, a pesar de las quejas de muchos científicos sociales, desde el punto de vista planetario, da igual qué reparto de responsabilidades o culpas pueda hacerse en el transcurso de ese holoceno en el que se habría estado gestando el antropoceno. Pero, por otra parte, el antropoceno también nos descentra, porque nos recuerda nuestra pequeñez en el contexto de la historia planetaria. Es la idea de construir una noción de la especie humana como agente político global a partir de la vulnerabilidad biológica y ecológica que todos compartimos. Esto tiene su dificultad porque, como sabemos, las apelaciones a la especie unidas a lo biológico tienen un pasado siniestro en la historia humana, pero me parece que, en fin, esto puede hacerse de una nueva manera hoy en día para llegar al menos a un acuerdo de mínimos acerca de la necesidad de gobernar reflexivamente el antropoceno, a ser posible, al menos esa sería lo que yo deseo,
conservando los mejores rasgos de la sociedad liberal que, a fin de cuentas, nos ha permitido, a través de un crecimiento económico que ha generado un confort material todavía, por desgracia, no extendido a todos los miembros de la especie, preocuparnos por el medio ambiente y el propio estado de las demás especies animales. En este cuarteto tan imaginativo que tiene como objetivo un refuto de la fantasía, era necesario abordar la sensibilidad, el campo de las emociones y el campo de lo que podríamos llamar los comportamientos psíquicos, psicosociales o psicogenéticos de las masas actuales. A uno de los de las mercancías más importantes del capitalismo tardío, del capitalismo maduro, que decía Habermas, que es claramente los videojuegos. Es una disección de los juegos, como si dentro del mundo de los juegos estuviera lo bueno y lo malo, lo perverso y lo educativo, y el uso de esta herramienta tan prodigiosa pudiera de algún modo afectar al principio pedagógico e incluso al comportamiento de las masas. Me parece sugestivo contemplar desde esta perspectiva ese cambio de sensibilidad ante las personas y las cosas o la enfermedad psicogénica de las masas que hace referencia el título de esta sesión en la que estamos. Hungría ha sido históricamente un campo de batalla entre el este y el oeste de Europa. Resulta una voz discordante en el tablero europeo, donde a todos les suena Orbán, esa notoriedad ha conseguido, pero también en el tablero geopolítico mundial. Y esto adquiere una especial relevancia ahora, cuando por detrás de todo lo que se ha parado con los confinamientos, el mundo se ha acelerado en un abrir y cerrar de ojos. La pandemia ha impuesto cambios desde la digitalización hasta el comercio electrónico o el teletrabajo, que no tienen vuelta atrás y han supuesto un paso de gigante en lo tecnológico, una nueva conciencia de la urgencia verde, una auténtica revolución para nuestras sociedades y, sin duda, un cambio de sensibilidad ante las personas y las cosas que debe ir marcado por la ecología. Hungría se está transformando en una cabeza de puente de China en Europa. El gobierno húngaro no oculta su interés estratégico por convertirse en una plataforma para las compañías y las inversiones chinas. Y esa base de la relación con China es una base, está en el pragmatismo, que está muy en el carácter húngaro, ¿no? Es decir, Hungría no ve a China como un factor de amenaza, sino como una oportunidad. Un primer apunte, y es recordar el deber del pensamiento crítico de nuestra tradición europea en poner en cuestión la ciencia en todos sus aspectos. Forma parte de nuestra herencia humanista, forma parte de nuestra obligación intelectual y por elocuente y convincentes que parezcan las razones de la ciencia, escrito así con mayúscula, creo que forma parte de nuestra riqueza cultural esta analítica obsesiva por, como digo, poner en cuestión. Para intentar aproximarme a una cuestión tan sugerente como la que nos ha planteado José Enrique Ruiz Domènech, voy a compartir la lectura de tres obras literarias, voy a comentar uno de los productos de mayor éxito de la industria del entretenimiento, voy a enumerar los efectos colaterales de las redes sociales y voy a cerrar mi reflexión citando la primera obra publicada por Michel Foucault en 1954. Las legendarias proezas de Dante, Milton y Baudelaire nos pueden ayudar a entender la declinante trayectoria de la imaginación occidental. La ingeniería conductista ha conseguido consumar lo que se propuso, una lobotomía sin cirugía, un control sin mando, un poder sin réplica.
para coronar con éxito su antropología, el conductismo tan solo necesitaba extirpar del alma humana el órgano de la imaginación. En la edad del ocio, el insomnio mórbido de la fantasía mecanicista ha descartado para siempre la posibilidad del paraíso. La industria de los videojuegos se expande como una de las empresas más rentables del mercado cultural. El volumen de negocio mundial asciende a más de 130.000 millones de dólares y son más de 2.300 millones los usuarios adictos a sus productos. ¿Por qué nos parece detestable el bullying en la escuela, los insultos en las redes, los abusos en los centros de trabajo, la humillación violenta en la calle, el sexismo en la publicidad, el maltrato en las familias? Y sin embargo nos parece inocua e inocente su representación heroica en la ficción virtual del Technogame. La mentalidad mecanicista, que es la que gobierna la cultura contemporánea, ha proclamado una perfidia darwinista. Toda innovación es una mejora. Foucault expone en su libro Las claves de lo morboso y elabora descripciones que adquieren hoy, a la luz de los fenómenos que hemos descrito, una reveladora actualidad. Cuanto más fuerte es la excitación, más profunda es la inhibición. Porque tú decías, bueno, que sabemos de qué paraíso estamos cayendo, ¿no? Es que generalmente no se sabe de qué paraíso has caído hasta que has sido expulsado. Exacto. O has caído. Sí, pero a mí me interesa una parte especial de esta reflexión y que evidentemente lo diré muy esquemáticamente porque ni he preparado una ponencia ni tendría que trabajarlo, digamos. Pero a mí me ha venido recurrentemente una cuestión. Venimos de una tradición, al menos los mayores de esta mesa, que es la tradición genéricamente llamada ilustrada, la tradición que nos ha impregnado. ¿Qué es lo que ha pasado para que el proyecto de esta tradición, que era un proyecto, probablemente ahí está el error, de redención personal y colectiva, se haya estrellado tantas veces y hasta el momento de que en este momento parece completamente agotado, ¿no? Tenemos que entender que entramos ahora en una fase distinta en que la condición humana, tal como la habíamos pensado en este proceso, ha perdido, ha sido derrotada ya definitivamente, ¿o no? ¿O todavía podemos mantener las bases del proyecto ilustrado e intentar renovarlas, defenderlas, actualizarlas y, si puede ser, no volver a caer en la tentación nihilista de la que siempre ha habido voces avisando? A la pregunta que ha planteado Josep Ramoneda, contestaría, porque claro, estamos en un callejón sin salida, esta modernidad, esta ilustración. Siempre está la posibilidad de recurrir a las filosofías de otros pueblos, pero yo creo que eso no es una posibilidad viable para nosotros, a pesar de que, digamos, mi investigación se dedica a esas otras filosofías. Yo creo que hay una ilustración olvidada que hay que empezar a rescatar, y hay una genealogía que tiene que ver con lo que se ha dicho del antropoceno y con muchas cosas las que se han dicho aquí, que es una ilustración, es otra ilustración que la genealogía, he trazado aquí una así de memoria, pero sería Leibniz, Berkeley, Kierkegaard, Schopenhauer, William James y Whitehead. Yo creo que el ser humano no está ahora en una situación muy diferente a la que ha estado a lo largo de toda su historia. Lo que ha cambiado radicalmente nuestra forma de vida ha sido esa unión entre ciencia y técnica que llamamos tecnología. Y eso viene de mediados, finales del 19, no de antes. Cualquier destino que nos espere, sea positivo o negativo, dependerá, nos guste o no, de la técnica. Entonces, ¿qué es un juego, señor Newman? Y Newman, muy lacónico, le responde: la vida. La vida es un juego. Perfecto, perfecto, Félix. Es un punto perfecto. Yo creo que tenemos ya detrás 3 siglos de ilustración y me parece que ha quedado demostrado que no hay alternativa para el uso racional de la razón, podríamos decir, por más mediado que esté por las emociones. Convendría añadir un tercer factor en esta ecuación que nos explica gran parte de los fenómenos que intentamos abordar críticamente. Es decir, ciencia,
tecnología y poder. Poder en el sentido filosófico del término y poder en el sentido político y social del término. De la idea de que el objeto es un emisor de significado cultural, por tanto es un espejo en el que nos mira, en el que nos miramos, es que es necesario recuperar el objeto, el libro, y escaparnos de esa pantalla en la que nos vemos reflejados. Creo que París lo acabamos de perder, porque claro, la sociedad abierta, Félix, la posibilidad de que el antropoceno sea una ficción, el hecho de que a lo mejor nos encaminamos al dominio de esas máquinas, de esa inteligencia artificial general que decía Antonio, que despreciemos, ¿no?, el poder del sol y sus rayos, que no entendamos que en la diversidad de un país encontramos claves interpretativas para globalizar nuestra reflexión, que planteemos una revisión de las lecturas de esos tres que crearon la sospecha ante la maneja, que planteemos que quizá haciendo un recorrido por el paisaje artístico podamos resolver la enfermedad del recorrido por el paisaje digital. ¿Cómo veis? En mi cerebro está convulso ante tan gratas insinuaciones. Todo lo que se estaba planteando, las respuestas a las preguntas formuladas, era la clave de lo que tenemos que pensar de cara a nuestro futuro próximo, que queremos que sea bueno. Y en ese sentido, no deja de ser esas ironías de la historia que ahora que estamos grabando el resultado de este encuentro que fue tan positivo, para que todo el mundo tenga constancia de él, sea justamente una mañana en la que se produce un eclipse de sol. Y me ha venido a la memoria uno de los efectos culturales más profundos en mi juventud, cuando asistí en un cine de Roma a ver la película El eclipse de Michelangelo Antonioni, que siempre ha sido uno de mis cineastas de bandera, donde Alain Delon se hacía preguntas de su soledad de si el mundo iba a cambiar, a metamorfosearse, a ver una mutación basada precisamente en esa soledad de una ciudad claramente sacada del Quiricó y de los surrealistas metafísicos, para entender claramente la soledad del hombre en compañía. Y eso me da la peculiaridad de que el resultado final de estas trovadas fue un acierto y casi un homenaje al viejo Antonio.